¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y el día de hoy vamos a hablar de la nueva update del Armory Pass. Un pase, chicos y chicas, que ha dado muchísimo que hablar porque incluye un montonazo de novedades. Mucha gente está hablando de una operación, pero nada más lejos de la realidad. Esto es un pase de batalla, como el de Fortnite, por ejemplo, que lo que tienes que hacer es ir jugando para desbloquear recompensas. Las operaciones, como sabéis, en Counter-Strike traen misiones, traen nuevos contenidos, nuevos mapas. Esto no está con el Armory Pass. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 15 euros, chicos y chicas, y en este vídeo os voy a explicar cómo funciona. Así que vamos a ello, vamos al lío. Yo ya lo tengo activado, lo estuve probando el día de ayer y como veis, chicos y chicas, cada Armory Pass tiene 40 estrellas. ¿Cómo se consigue una estrella? Jugando. Otra cosa también muy importante, chicos y chicas, es que con las estrellas puedes desbloquear, como veis, skins de colecciones, que las veremos luego detenidamente. Llaveros por primera vez, esto es una absoluta barbaridad. Una Deagle totalmente exclusiva, tenemos 103 días para canjearlo, y luego caja y pegatinas. ¿Qué ocurre cuando conseguimos las 40 estrellas? Cuando acaba el pase, es eso, has conseguido 40 estrellas y tienes que comprar otro para seguir consiguiendo estrellas. Eso no se acaba. También, punto importante, Black, pero tú tienes 5 Armory Pass. ¿Cómo es esto? Pues, para no hacerlos de uno en uno, el juego te permite activar 5 a la vez. Por lo tanto, yo estoy ganando horas de juegos en cada uno de ellos y entonces consigo más estrellas. Yo, como creador de contenido, quiero hacer esto para conseguir, evidentemente, apertura de llaveros, apertura de cajas, etcétera, etcétera. Vosotros, con un pase, yo creo que es más que suficiente, a no ser que os queráis engorilar. Dicho esto, chicos y chicas, cosas importantes. Aquí pone que quedan 103 días para la Deagle. Entiendo que el Armory Pass se acaba dentro de 103 días, así que yo con vosotros aprovecharía, porque lo dicho, es tiempo de juego. He jugado Deathmatch, he jugado Wigmans. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Vamos al lío. Yo creo que voy a empezar de menos a más. Vamos a empezar, chicos y chicas, por las colecciones, ¿vale? En este caso, a destacar el AD Overpass, el AK. Personalmente no es mi favorita, pero el toque dorado yo creo que le queda muy muy guay. Y bueno, os voy a enseñar las skins más llamativas, en este caso la Zeus, el AVP, y aquí tenemos el AUG, la XM y por último las Dual Berettas, porque a partir de aquí ya son todo de categoría azul. Luego tenemos la Graphic Collection, que tiene el AVP como mejor arma. Sin lugar a dudas, no es la mejor AVP que hay en el juego, no nos vamos a engañar. Luego tenemos esta AUG, que para mí sí está bastante mejor. Esta Desert Eagle, fijaros el brilli brilli. Creo que es de las poquitas que tiene ese efecto glitter de las pegatinas. Y bueno, aquí tenemos la M4A4, la P90 y por último la CZ. Pero sin lugar a dudas, la mejor colección, chicos y chicas, es esta de aquí, Sport and Feel, porque contiene la M4A1S Fade. Black, ¿va a ser cara? Yo voy a decir que sí, chicos y chicas, va a ser bastante cara. ¿Por qué motivo? Porque antiguamente, en otras operaciones que tú podías canjear estrellitas, tú podías conseguir esas estrellas pagando. Por lo tanto, gente que tenía mucho dinero conseguía muchas oportunidades para, por ejemplo, el AK White Lotus, la M4A1S Peligro Inminente, etcétera, etcétera. Ahora todo va por tiempo de juego, por lo tanto yo creo que habrá muy poquitas M4A1S en el mercado. Y esta colección es una absoluta barbaridad. Fijaros, chicos y chicas, en la Glock tenemos la Galil, tenemos la UMP, MP9 y por último la 5.7 Heat Treated. Que chicos y chicas, esto es una case hardened al uso. De hecho, quiero enseñaros ahora mismo en pantalla que hay un montonazo de patterns para conseguir la Deagle Blue Gem. Esta Deagle, que vale 25 estrellitas, pues entiendo yo que cuanto más azul tenga, es más cara. El problema es que no es tan difícil conseguir un pattern azul. Hay un montonazo de patterns, por lo tanto, si te toca uno que te haga mucho azul, guárdala hasta que la puedas vender. Porque, chicos y chicas, una cosa muy importante
todo lo que canjeéis, cajas, skins de colección, llaveros, la Deagle, etcétera, etcétera, no lo puedes vender hasta pasado 7 días. Es la primera vez que ponen una restricción así. Por lo tanto, no podéis comprar ahora mismo ni cajas ni llaveros. Solo podéis canjearlo y esperar dentro de 7 días en el mercado de Steam cómo irán los precios. Respecto a la caja, a la Gallery Case, chicos y chicas, aquí la tenemos. No es la mejor caja de la historia, no os voy a engañar. Sin lugar a dudas, a mí la skin que más me ha gustado ha sido esta M4A1S. La Glock no es mi favorita, la UMP Neo Noir me parece una absoluta maravilla. Y a partir de aquí, chicos y chicas, como veis, skins normalitas que... yo pienso que la colección se va a llevar la palma. Por cierto, esta skin mola una barbaridad. Estaréis viendo un clip y es que cuando estás en una zona oscura, esta parte de aquí brilla. Mola muchísimo. Por lo tanto, darle una oportunidad o si os toca probarla, está muy bien. Y lo dicho, a partir de aquí, skins bastante normales. Respecto a los cuchillos, chicos y chicas, como veis, el Sel Kukri son exactamente los mismos que la caja pasada. Por lo tanto, no es una caja que yo considere que mucha gente vaya a abrir. Tema de alquiler de skins. Esta caja tiene... Sí, chicos y chicas, puedes rentar las skins de nuevo. ¿Qué quiere decir eso para la gente que haya vuelto al Counter-Strike? Básicamente, tú pagas la llave y tienes las skins durante 2 semanas. En este caso, son todas las skins de la caja. Cuando pasa ese tiempo, las skins desaparecen de tu inventario. Lo digo por si queréis probar las nuevas skins, que el tema del alquiler está muy, muy bien. Vale, vista la caja, visto la Deagle, las colecciones, es el turno, chicos y chicas, perdonad que me estoy liando, de las pegatinas y luego vamos a los llaveros, que yo creo que va a estar muy bien. Las pegatinas, voy a ser totalmente honesto, están muy bien. Las combinaciones yo creo que van a ser una absoluta barbaridad. Fijaros en los efectos que tienen. Y lo dicho, a partir de que pasen unas semanitas, os subiré un vídeo de las mejores combinaciones de stickers, que creo que va a estar súper, súper top, porque como digo, fijaros en esto. ¿Cuántos otakus culiao como yo vamos a poner algo así? Pero es que también tenemos ojos que, fijaros, reaccionan con el movimiento, chicos y chicas. Y no solo esa pegatina, sino esta. Las pegatinas lenticulares están bastante bien. Y como veis, el resto responden a luces y tal, pero no al movimiento como las pegatinas rojas. Como veis, es simple. Bueno, esta sí responde al movimiento también. Esta también está muy, muy, muy guapa. Pues chicos, tenéis aquí las pegatinas. Dale otra oportunidad, es lo más barato que hay. Y ahora sí que sí, vamos a los llaveros, chicos y chicas. Hay 2 colecciones de llaveros. Este es el más básico, sin lugar a dudas, los que más han gustado. De hecho, son los de categoría roja, porque fijaros, tienen efectos que están bastante guay. Este ha gustado, o sea, es feo de... Para mí es feo, pero bueno, a la gente, por lo que he visto en la comunidad, les ha gustado muchísimo, chicos y chicas. Y bueno, deciros, los llaveros, bueno, os voy a enseñar todos, lo primero, así un vistazo bastante rápido. Estos son los que menos me gustan a nivel personal, y luego tenemos estos llaveritos aquí, que me gustan bastante más. De hecho, vamos a ir de menos a más. Sin lugar a dudas, me parecen algo mejor, no os voy a engañar. Sobre todo los de cuchillo. Las de armas podríamos discernir, pero las de cuchillo yo creo que están bastante, bastante guay. Fijaros en esto. Esto mola bastante más, ¿no? Sobre todo lo dorado. Lo que iba a deciros, chicos y chicas, bueno, hice una apertura, la estaréis viendo ahora mismo en pantalla. La animación de conseguir los llaveros es la animación para conseguir absolutamente todos los objetos de este pase. Y básicamente, chicos y chicas, cuando queremos poner un llaverito, como veis, la mano, esta mano y esto, no te permite poner el llavero ahí porque si no taparía, pero podéis ponerlo en cualquier otra parte. Esto me parece una barbaridad. Además, responde bastante bien al movimiento. Fijaros, de hecho, este clip de una persona que ha puesto la Galil en una parte del arma que retrocede a la hora de disparar. Lo siento, no me sé exactamente cómo se llama. Desde mi punto de vista, chicos y chicas, buen update para decorar. Por cierto, otra cosa que no os he comentado. Se puede poner un llavero a la C4. Lo estaréis viendo también. Eso no lo sabía. Y bueno, detallitos, ¿no? Que molan. ¿Qué ocurre si ponemos el llavero? ¿Lo podemos quitar? Sí. Hasta 3 veces lo puedes hacer totalmente gratis y el llavero regresa a tu inventario. Pero a partir de la 4ª vez
tienes que pagar 1 euro, chicos y chicas, para tener 3 intentos más de colocarlo, quitarlo, colocarlo, quitarlo. O sea, 3 veces gratis y a partir de ahí te toca pagar Titán para ponerlo y quitarlo más veces. Eso no saca cuartos estos de Valve. Así que, chicos y chicas, esto es todo sobre el Armory Pass. Creo que no se me olvida absolutamente nada. He intentado resolveros todas las dudas. Aquí tenéis, por cierto, el tema este de que se quita, que vale 0,95. Desde mi punto de vista, es una buena update para que juegues, para que haya recompensas. Me parece un update vacía en cuanto a gameplay, en cuanto a contenido de nuevos mapas, misiones, etcétera, etcétera. Entonces, me estoy con los sentimientos encontrados. Para crear contenido está de puta madre. Para la gente que juega a diario, para la gente que se preocupa del juego, le falta algo desde mi punto de vista. Pero bueno, tenemos algo. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y con esto, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy, como siempre, deseando que os haya resultado informativo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!